And thank you all for coming and for your patience. Welcome you to the Wilson Center and the Latin American Program. And we are delighted to be able to host this event with two of the most important cabinet members in El Salvador, both the Minister of Justice and Public Security, Mauricio Ramirez Landaverde. We have a bio for our speakers today at the entryway, so I won't spend a lot of time going into detail about each of their bios, but I'll just mention a couple things. First, about Minister Landaverde. He's been in his current position since 2016, January 2016. And for those of you who aren't experts on El Salvador, I had to ask myself, really, what does the Minister of Justice and Public Security do? And so under his responsibility, area of responsibility, or a number of very important divisions or elements of the bureaucracy, including the prison system, including the Academy for training and public security for police training, and also what in El Salvador is known as Migración y Extranjería, or immigration and foreign services. And there are other responsibilities as well, but he obviously plays a very key role in the area of public security and also in with relation to the prisons, which, as you may know, El Salvador has one of the most overcrowded prison systems in the entire region, with an overcrowding of over 300%. So it's a major, major issue when it comes to public security and law enforcement. Minister Landaverde was also the director of the PNC, the National Civilian Police, of Policía Nacional Civil, which was created after the signing of the peace accords in 1992 to create, for the first time in Salvador's history, a civilian non-military police. And they have become well known as an important element of El Salvador's public security force. In addition to Minister Landaverde, we are delighted to have with us Attorney General Douglas Melendez. He was appointed in January of this year, elected unanimously by the National Assembly of El Salvador, and approved by all the political parties to serve his term as Attorney General. I'm going to apologize briefly to check my phone because not to be rude, but they've been communicating a little bit via email and text, so I think we're good. But Minister Landaverde, I mean, sorry, Attorney General Melendez stepped into a really difficult situation in El Salvador. The former Attorney General that preceded him was a controversial figure. There were many accusations surrounding him. And so he entered in a difficult position politically and also with a very dire public security situation. El Salvador had unfortunately established itself as one of the most violent countries in the world, and at the beginning of 2016 had a homicide rate of over 100 per 100,000, which put it in the number one position, one of the cases where you don't want to be number one. Now, the homicide rates have fallen in a significant manner over the last year, but the question remains how. How did they go down? Why did they go down? Is that a sustainable decrease in the rate of homicide? What has been done from the point of view of the Attorney General to deal with crime, violence, especially amongst youth gangs? Community-based conflict, youth gangs, which have been a major driving factor of violence and social conflict in El Salvador. And also, there have been many accusations of excessive use of force, extrajudicial executions by the security forces. So the question is, what exactly would the Attorney General do in that regard? And then also, many allegations of corruption
in the government. So he was in a very sensitive, difficult position when he entered into office. And I think, you know, we've seen over time, and I think everybody will have to come to their own conclusion, but we've seen over time the Attorney General taking some pretty bold steps to fight corruption, to deal with allegations of extrajudicial execution, and to begin to get a handle on the problems of impunity in El Salvador. I don't think anybody would say those are all problems behind El Salvador, that they've been overcome, but he certainly has taken some important steps in that direction. So we will be delighted to hear from him as well. He is not on quite such a short timetable as the Minister Landaverde is, so we hopefully will have a little more time for conversation with him. And then is our custom, we have invited a person with expertise in the issues to be an independent commentator on our discussion today to kind of get things rolling in the dialogue part of it, the conversation part of the session. And we are delighted to have with us Leonor Arteaga, who is the senior program officer at the DPLF, the Due Process of Law Foundation, an NGO based here in Washington, D.C., but with programmatic work all over Latin America, including El Salvador, dealing with, as their name suggests, due process of law. Leonor is a Salvadoran lawyer who worked in the government in El Salvador for a number of years and NGOs, and now has been here since 2012, right? 2012, and become really a fixture in D.C. On the conversation around Central America and rule of law. I'm getting a call from El Salvador, so if you give me one second, I apologize. Yes? Well, even that didn't work, so we're batting zero. Leonora oversees a project on impunity and transitional justice at DPLF and is deeply rooted in many of the issues of rule of law in El Salvador. So we look forward to her comments once, and if we can establish the contact. If not, we'll just turn it over to Leonor and have a good conversation anyway. And I have to say, there are a number of real experts in this room on El Salvador. I mean, I look here right in front of me, Hector Silva, a journalist from El Salvador who knows a great deal as well. So I'm sure we can have a lively conversation. Hold on just one second. Hello? Hello? Yeah. Hello? Yes. Yeah, this is Eric Olson. Hold on. I'm going to pass you to somebody. Hold on. Sorry. Hello? All right. So we've done all the preliminaries. Once we get it established, we'll jump right in. Please feel free to converse amongst yourselves for a few minutes. I could throw out some provocative questions. But I'll refrain from that. Oh, I just want to recognize a couple people in the room. A new Wilson Center scholar, visiting fellow, Dr. Guadalupe Correa Cabrera, from Mexico, but working a great deal on the issue of trafficking and smuggling of Central American children from the region through Mexico and the United States. She's been doing over years of field work in Central America and Mexico, interviewing Central American children. We're about to go next week to the border with Mexico, Tamaulipas, do more interviews. We hope to have an event with her and others to talk about this issue of child migration, smuggling, and trafficking in the next year. So we're delighted to have Guadalupe with us from the University of Texas, Rio Grande Valley, in Brownsville, just to be clear. So we're delighted to have her here. And then thanks to my colleagues who have helped put this together. We hope it'll happen. So stay tuned, enjoy yourselves, and we'll be back to you as soon as we get established. Thank you. Are you still following these issues? Oh, not close.
So how are we going to do the conference call? They're going to bring the phone right now, and I'm going to call them, and we're just going to mic it. Okay. And then last week. Sure, you want some coffee? Yeah, I mean, I'll go back. Can you get any coffee? No. I'll get another. Thank you. Melendez is a professional person. Yeah. He comes from within the city. Now recognized to lead it and considered to be sufficiently independent that he can contest the thing. And one of are we going to have video? It seems like there's a delay in the connection. Yeah.
Hey, Shannon, how are you? Pensaba en conversar contigo sobre muchas cosas, pero luego me da miedo que nos van a escuchar en el internet. Mejor. Pero la carta, la que me enviaste ya. So can you call this number? Le coloqué nuestro logo y lo iba a revisar brevemente. Sí, creo que había una parte que tenía que añadir. Sí, como una descripción de Wilson. Ah, sí, y sí, luego sí. Tú pon lo que quieras. Okay. Hoy en la mañana nos contestó Tomás porque dice que no puede. ¿Cómo dice? Tomás no puede. No puede. Ted Picón. Hay que ir con nuestro plan B. Sí, Ted Picón. También el otro. También está Douglas Castle. Yeah. Looks like we got no, está bien, Cynthia había dicho que parecía que UCS. Bueno. Not yet. También nuestra primera solicitud. We didn't call you because you just got your video via video chat. No nos ha respondido hasta el momento. Okay. I'm going to try calling that number. Does it not work? They can't hear us. See if you can hear me. You can hear me? I can hear you, but you cannot hear us, right? We cannot hear you. I'm calling you right now. Veronica, hi. Hello. This is U.S. Embassy El Salvador. Yeah. Okay, I'm gonna put you on speaker, and then we can figure out the sound. I called AV. We can see you, so let's keep the video on. Hold on a second. I'm gonna put you on speaker. Can we? Hello, everybody. We're about to start again. If we all take our seats. Thank you. Thank you. You can hear me. Hello? Hello? Yeah, we can. Okay. Hello? Can you hear us? Hello? Can you hear me? Hello? Yes, we can. Okay, I'm going to put you on speaker now. Okay. Buenos días, El Salvador. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden confirmar? Can you put us on mute and talk over the phone, and we'll just look at the screen? Okay, great. So I'm going to put you on speaker now. Just put me on mute so you can talk because then it's
But you're saying to mute the TV, right? Yes. Sí. Sí. Can you talk now? Talk now. Can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? We can hear you. Okay, so vamos a empezar. ¿Nos escuchan? And we can hear you through our system. But I'm going to leave the phone here. Muy buenos días. Soy el
Bueno. Ok, ya, sí. Muy bien. Estaba diciendo pues que tengo que disculparme anticipadamente. En unos minutos tengo que salir a una reunión del Consejo de Ministros acá en El Salvador. Brevemente, lo que podemos señalar sobre la situación de seguridad y la mejora que estamos teniendo en la incidencia de los hechos de violencia principalmente, es que en el año tenemos hasta el día de ayer 3.975 homicidios, que significa un promedio diario de 15.5. Sin embargo, hemos atravesado, sobre todo a principios del año, una situación en la cual el promedio diario de homicidios en el país fue de 22 homicidios al día. En el segundo trimestre hemos bajado a 11 y en los últimos dos meses nos hemos logrado mantener en una tendencia positiva a la reducción. Esto ha sido posible debido a varias situaciones. En primer lugar, que El Salvador está avanzando en la implementación de su estrategia, que conlleva superar la situación que hemos vivido en años anteriores, donde solamente se basó en el uso de la fuerza y en la persecución penal. Este año, sin restar importancia a lo que esos factores puedan constituir, también ha habido un abordaje más integral. Las acciones de prevención se están iniciando a desarrollar en todo el país. Ha habido casos importantísimos que, en cooperación con la Fiscalía General de la República, este año se han logrado terminar, como ha sido iniciar a golpear las finanzas de los grupos criminales que operan en el país. Y un aspecto muy importante lo ha constituido la mejora en la seguridad y el control en el sistema penitenciario de El Salvador, que se ha caracterizado en Decíamos que un aspecto muy importante lo ha constituido la mejora del control y la seguridad en el sistema penitenciario. Este año se ha tomado un mayor control, se está controlando más la seguridad y se ha trabajado por cortar toda posibilidad de comunicación desde y hacia las prisiones de El Salvador. Todos estos aspectos en conjunto han ayudado que este año haya habido una mejora en la seguridad y un cambio en la percepción de la gente respecto a la situación de seguridad del país. En los últimos sondeos de opinión a cargo de instituciones privadas, universidades e institutos de opinión, está claro que, aunque el problema de seguridad continúa siendo el principal que afecta a la población, el porcentaje de personas que consideran que la situación va mejorando está al incremento. De forma, pues, que podemos decir que a la fecha se ha logrado bajar la incidencia, mantener una tendencia positiva, pero a la vez mejorar la percepción de la población de El Salvador respecto a que el problema de seguridad puede enfrentarse, se puede controlar y que puede haber una solución al mismo si nos mantenemos, pues, firmes en la aplicación de una estrategia que consiste en un abordaje más integral a cargo de diferentes actores sociales, no solamente del gobierno, sino de todas las instituciones públicas y también el sector privado, las comunidades, y cada uno haciendo, pues, lo que le corresponde desde su propia naturaleza, desde su propio ámbito de aplicación. Esto es en general lo que podríamos decir respecto a la situación de seguridad en el país actualmente. Es correcto, adelante.
micrófono aquí a Héctor Silva de El Salvador. Buenos días, comisionado, licenciado Meléndez. Soy Héctor Silva Ábalos, periodista salvadoreño. Quería preguntarles específicamente sobre declaraciones recientes, un cruce de declaraciones que ha habido entre ambos funcionarios. El fiscal general denunció hace poco que una patrulla policial había intentado entrar a su casa o registrar su casa, y el señor ministro dijo que no había sido ese el caso, sino que explicó que no había ninguna orden de allanamiento en la casa del fiscal, sino que era una patrulla que estaba ahí y que simplemente tuvo un intercambio con la seguridad del señor fiscal. Me gustaría un poco que aclaren el incidente y preguntarles esto cómo afecta en el tema de persecución del crimen, ¿no? Si no hay una buena comunicación entre Fiscalía y Policía Nacional Civil. Gracias. Gracias. Adelante, señor ministro. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. En relación a la incidencia de los delitos de secuestro y extorsión, puedo señalar que el delito de secuestro que se incrementó en el país a inicios de los años 2000 se ha logrado controlar en los últimos años. Este año hemos tenido 10 casos. La mayoría de estos casos han sido atribuibles a estructuras también de maras o pandillas, ya que hay determinadas estructuras en el país que pretenden incursionar en esta modalidad delictiva, sobre todo en la zona paracentral de El Salvador. Sin embargo, han sido casos que se lograron resolver de forma favorable, en su mayoría con el rescate ileso de las víctimas y sin que se haya pagado por su libertad por parte de los familiares. El delito de secuestro, entonces, ha tenido mucha persecución en el país y a la fecha podemos decir que es un delito que ha ido a la reducción en los últimos años y no presenta cifras que pudiéramos considerar tan elevadas o alarmantes. El delito de extorsión, que hasta finales de agosto presentaba 1.425 casos, tiene un porcentaje de reducción a esa fecha del 7%, que es más o menos el porcentaje de reducción que hemos tenido en los últimos 5 años. El año 2010 fue el primer año en el cual este delito empezó a reducirse. Hasta entonces había solo ido al incremento. Una vez pues que allá por el año 2007-2008 este delito se masifica en El Salvador y pasa a constituir una de las principales fuentes de financiamiento de estructuras delincuenciales, sobre todo de maras o pandillas. Todavía es un delito que afecta a amplios sectores. Hay mucho temor, hay mucha inseguridad, desconfianza también. Sin embargo, el país se ha ido actualizando, mejorando. La policía y la fiscalía tienen ya unidades muy especializadas para abordar este tipo de delito. La legislación también se ha ido actualizando. Hay un régimen especial que crea tribunales especializados para conocer de este tipo de delitos y también se aprobó un régimen de protección a víctimas y testigos que protege la identidad de las personas que participen en los procesos penales. No obstante, hace falta mucho por hacer porque aún hay amplios sectores que prefieren callar y que están aún soportando esta situación. Sin embargo, se está trabajando mucho por poder generar mayor confianza y acercarse a las víctimas, y año con año pues se van obteniendo avances en ello. En relación a la segunda pregunta, lo que puedo expresar como exdirector de la Policía Nacional Civil y hoy ministro de Justicia y Seguridad, que la policía y la fiscalía tienen un historial muy amplio de buena colaboración y cooperación. Constitucionalmente la policía es el órgano encargado de cooperar con la fiscalía en la investigación de los delitos. La dirección de la investigación en el país está a cargo de la fiscalía y la policía es un órgano que le auxilia en el cumplimiento de esa misión. La comunicación y la coordinación son muy buenos. Producto de ello, este año se han logrado incursionar en modalidades investigativas que han dado como resultado que se empiecen ya a operativizar muchos casos muy complicados, muy complejos, como el que constituyó la Operación Jaque, que se operativizó en el mes de agosto en el país, a inicios del mes de agosto, que significó el primer golpe contundente
a las finanzas y pues como sabemos eso implica ya el dominio de técnicas especializadas de investigación. Ya no es una investigación hacia atrás tradicional, sino que implica el adoptar técnicas especializadas. Y pues con eso la policía y la fiscalía demostraron no solamente estar en la capacidad, sino también de un trabajo conjunto muy bueno. El incidente que el señor fiscal general denunció en su oportunidad, consideramos que ha sido aclarado, ya se le hizo el conocimiento al señor fiscal general en qué circunstancias se produjo y que básicamente son la atención de una emergencia ocurrida en una vivienda que se ubica próxima a donde el señor fiscal reside, pero que se da la situación que cuando la patrulla policial llega a atender la emergencia, la persona que avisó había desistido ya de continuar con el caso porque estaba denunciando a un familiar de él. Pero en el desarrollo de la atención de la emergencia, cuando la patrulla se dispone a llegar al lugar, esta señora pues consideró que ya había resuelto la situación y ya no contestó las llamadas que se le hicieron, ni tampoco al hacerse presente la patrulla salió a recibirlos. Eso fue lo que motivó que la patrulla se mantuviera en el sector pidiendo ayuda a otros ciudadanos para poder hacer contacto con la persona avisante, y es de esta manera como la patrulla hace contacto con personal a cargo del señor fiscal, a quienes pues le requiere datos para poder identificar a la persona denunciante. Es una situación pues que puede causar alguna preocupación, pero al menos de nuestra parte consideramos pues que ya ha sido debidamente aclarado. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Respetando su agenda y responsabilidades importantes, creo que vamos a simplemente expresar nuestro agradecimiento por su paciencia y por ofrecer estas palabras sobre la situación de seguridad en El Salvador. Y no queda más sino agradecerle su participación en esta teleconferencia. Muchas gracias. A continuación vamos a dar espacio al señor fiscal general de la Nación, el doctor Douglas Menéndez Ruiz, para que él también nos explique la situación y los desafíos que enfrenta desde la Fiscalía en El Salvador y cómo está tratando de superar. Quiero remarcar un punto importante en su vida profesional del señor fiscal. Él fue miembro de la Fiscalía por 16 años. Anteriormente y fue fundador de la Unidad Especial Anticorrupción en la Fiscalía, y esto ha sido también un tema muy importante ahora que es fiscal general. Así que nos da mucho gusto poderle dar la bienvenida, señor fiscal. No es primera vez que nos acompaña aquí en el Wilson Center y espero que no sea el último tampoco. Así que adelante. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer, es un gusto estar con ustedes para exponer algunos temas y contestar algunas inquietudes que pudieran tener. ¿Qué decir en general? Creo que el ministro Landa Verde ha expresado básicamente cuál es la situación de la seguridad en nuestro país. Habrán algunos aspectos tal vez que poder abordar. Pero en general, nosotros desde la Fiscalía General de la República, en general estamos haciendo nuestro trabajo desde las competencias o desde las atribuciones que tenemos. Creo que eso es importante destacarlo. Desde mi llegada a la institución expresamos que íbamos a cumplir con la Constitución y que íbamos a cumplir y ejecutar lo que tuviéramos que hacer dentro de nuestras competencias. En estos meses la institución, la Fiscalía General de la República, ha tenido una actividad, podríamos decir, proactiva en muchos casos. Creemos que la Fiscalía, a nuestra llegada a la institución,
digo al equipo que me está colaborando en llevar adelante los casos o las investigaciones y el trabajo en general de la institución, creemos de que había una fiscalía que necesitaba incentivarse, una fiscalía que a lo mejor estaba demasiado pasiva. Hemos hecho mucho, mucho hasta este momento desde nuestro punto de vista. A lo mejor tenemos que hacer énfasis en algunos aspectos, en algunas temáticas, en algunos contextos de unos delitos, pero en este momento creo que estamos llevando las cosas adelante de la mejor manera. El tema de la seguridad en nuestro país no es fácil, es una situación que se viene arrastrando de años atrás, no es fácil incidir en ella de la noche a la mañana. En este momento estamos haciendo una labor ardua en conjunto con la seguridad pública, con la Policía Nacional Civil. Tenemos muy buenas coordinaciones, a lo mejor tenemos algunas cosas que se puedan mejorar. Tenemos también falta de recursos en algunas áreas. En nuestra institución, hablando de la Fiscalía, también nos hacen falta recursos, pero estamos enfocándonos en aquellos temas o en aquellos aspectos donde creemos que la población está sufriendo más la afectación de la delincuencia. Así que en general, para comenzar, eso es lo que podría decir. Obviamente, desde nuestro trabajo, creemos de que estamos haciéndolo en forma independiente, en forma correcta dentro del marco legal. No obstante, nuestro país es un país especial. Nosotros estamos actuando en el marco de la ley. Eso no significa que no pudiéramos tener señalamientos de algún tipo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Antes de abrir el espacio para algunas preguntas, yo quiero también darle oportunidad a nuestra colega y amiga Leonor Arteaga que haga algunos comentarios al respecto. Muy buenos días a todas y todos, especialmente al señor fiscal de la República de El Salvador, Douglas Meléndez, y a todos los que nos acompañan en esta mañana y también vía webcast. Agradezco al Wilson Center y en particular a Eric Olson la invitación a realizar algunos comentarios. Bueno, yo quiero iniciar con una palabra de esperanza, ¿no? Como ya decía Eric, yo trabajo en la Fundación para el Debido Proceso, Due Process of Law Foundation, una organización de derechos humanos basada aquí en Washington, D.C. Trabajamos temas de Estado de Derecho en la región y desde hace muchos años seguimos la situación en El Salvador. Y además, yo antes de unirme a DPLF trabajé por mucho tiempo en la Procuraduría de Derechos Humanos y en la sociedad civil salvadoreña, y también he seguido las diferentes gestiones de los fiscales generales y de la Policía Nacional Civil en El Salvador, y sé que son cargos que enfrentan numerosos retos a nivel de gestión, financieros y de intereses políticos, ¿no? Y justamente por eso inicio con la palabra de esperanza que decía, porque este año, cuando fue nombrado el señor fiscal que ahora nos acompaña, creo que para muchos y muchas fue la primera vez donde un fiscal de carrera con capacidades técnicas importantes estaba siendo nombrado al frente de esta institución que durante largo tiempo ha sido criticada, ¿no?, por sus altos niveles de ineficiencia, por falta de imparcialidad para llevar adelante su gestión, etcétera, ¿no? Y como muestra, pues tenemos ahora procesado al ex fiscal general, al antecesor del licenciado Meléndez. En ese sentido, yo creo que es muy importante y quiero aquí hacer un público reconocimiento a los esfuerzos que está llevando adelante el fiscal, ¿no?, en relación a la lucha contra la corrupción, el combate a la criminalidad organizada, en particular las pandillas,
Y en ese sentido, casos como la operación Jaque, que muchos conocemos, o el procesamiento de Luis Martínez y de otros empresarios involucrados, son luces, ¿no?, en un país que durante décadas ha visto cómo estos casos que involucran a estructuras nunca fueron adecuadamente investigados. Y también sé que eso no es sencillo y que el señor fiscal y la fiscalía en general también está, digamos, tiene retos no solo a nivel investigativo, sino que empujar casos como esto despierta muchas reacciones entre sectores de poder y también entre las diferentes fuerzas políticas de El Salvador, ¿no? Es un país acostumbrado a que la fiscalía haya estado siempre sujeta a los intereses partidarios y no existe una cultura de aceptar, ¿no?, que el rol que la Constitución le otorga a la fiscalía. En ese sentido, hemos visto en los últimos meses cómo la fiscalía ha empezado a ser ya objeto de diversos señalamientos, cuestionamientos por la derecha, por la izquierda, por muchos sectores. Y creo que es el momento para que sociedad civil, organismos internacionales, cooperación, demos un voto de confianza y apoyo a la Fiscalía General para que siga empujando casos ejemplarizantes, ¿no?, que son muy importantes por dos razones principales. Primero, creo que mejoran la confianza ciudadana en la Fiscalía, ¿no? Es decir, mandan un claro mensaje de que se están haciendo las cosas bien. Segundo, porque estos casos también evidencian que nadie está por encima de la ley, y eso también es muy importante, porque existe una percepción muy enraizada en la población civil salvadoreña que la ley solo toca a aquellos con menos recursos, ¿no? Sin embargo, es importante que para disminuir estas críticas de que el accionar de la fiscalía y en particular en estos casos tiene motivaciones políticas, es que el además de trabajarse casos ejemplarizantes, también es importante que la fiscalía avance en reestructurar y modificar aquellas, digamos, prácticas endémicas que han caracterizado a la institución durante mucho tiempo. Es decir, también a la vez de trabajarse casos muy importantes, no todos en El Salvador queremos ver que se procese exitosamente a exfuncionarios, a altos oficiales de policía, militares y a cualquier involucrado en altos casos de corrupción, pero a la vez en la fiscalía deben trabajarse también en nuevos modelos de gestión fiscal, en reestructuración o creación de unidades especializadas y no solo para casos de secuestro o extorsión, sino también para trabajar temas de niñez y juventud, de violencia de género, de casos relacionados con el conflicto armado, etc. También es importante que la Fiscalía mejore la protección de víctimas y testigos. Este es otro tema que si bien existe un programa, este tiene numerosas críticas, porque en la práctica han habido muchísimos casos donde se ha denunciado que no se protege adecuadamente ni a las víctimas ni a los testigos, ¿no? Creo que en la medida que la Fiscalía trabaje también en poder superar algunas de los grandes retos que ha venido enfrentando durante muchos años, va a ganar credibilidad. Y en esa medida también va a poder tener un respaldo ciudadano y político desde diferentes sectores. Creo que
tengo que decir también dos cosas importantes que no se me pueden quedar. Yo creo que la fiscalía también, bueno, el señor fiscal ha empezado a implementar algunas estrategias de comunicación que son importantes. Creo que hay que, vamos, entablar diálogos y dar información a los medios de comunicación, a la sociedad civil, etcétera. Pero además de dar información de caso por caso, también es importante que se avance en la transparencia respecto al desempeño en general, ¿no? En el país todavía sigue siendo poco tabú qué pasa, ¿no?, en el día a día de la fiscalía. Es decir, se necesita que existan investigaciones, diagnósticos desde la fiscalía y desde actores independientes que sean abiertos al público y que nos digan con claridad qué está pasando en las tasas de enjuiciamiento de los delitos que se denuncian, cuál es el progreso de los casos, qué tan uniformemente se aplica la ley o no. Quizás los que están más conectados con El Salvador saben que hace varios años se hizo público un informe que fue patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue encargado a dos consultores, Sidney Blanco y Francisco Díaz, que, digamos, de manera muy sólida documentó cómo en la fiscalía el 95% de los casos nunca tocaban los tribunales, ¿no? Y también señaló algunas otras prácticas bastante nocivas que se conocían pero que no se corregían y que lejos de eso se habían normalizado. Y quiero hablar de tres en particular. En primer lugar, que los casos no se... que se sustentan principalmente en la prueba testimonial, ¿no? Que la prueba científica se trabaja muy poco, ¿no? Y que habitualmente no se utilizaban las evidencias, más bien la información que estaba disponible en bases de datos, etcétera, ¿no? Y que el trabajo científico era muy débil. Y la tercera es que no existía una real dirección funcional de delito, ¿no? Que la dirección funcional era bastante en papel, ¿no? Y que no había un trabajo más colaborativo. Han pasado varios años desde este informe y hasta la fecha no se conoce públicamente si esas recomendaciones fueron asumidas o no, si a la fecha se han superado esas deficiencias o no. Y creo que el país necesita conocerlo justamente para seguir apoyando la gestión del señor fiscal. Y la última palabra, quiero decir que hay también mucha preocupación entre comunidades y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador porque se están cometiendo abusos desde la policía contra miembros de pandillas, pero también contra personas de las comunidades donde viven. Se están denunciando ejecuciones extrajudiciales, torturas y en algunos casos desapariciones. Y estos están pasando de ser un tema aislado de algún policía que se ha extralimitado a ser por lo menos una práctica tolerada por las instituciones policiales, ¿no? También se han recibido información en las cuales en muchos casos la policía está alterando escenas del crimen para hacer parecer que estos hechos se han dado en el marco de un enfrentamiento. Las comunidades tienen mucho miedo de denunciar. Creo que esto es un reto, pero también la otra pieza de esta desconfianza tan grave de la población es que sienten que el sistema no va a responder, y en esa medida es también importante que la Fiscalía General de la República investigue algunos de estos casos, por ejemplo, los que ya fueron documentados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sabemos que se hizo algo en el caso San Blas, pero hay más casos.
Esto también va a alentar un trabajo más colaborativo desde la sociedad civil y las propias comunidades. Entonces, mi palabra es apoyo, pero queremos ver resultados no solo en casos, sino también en cambios institucionales y la sociedad civil nacional e internacional debe tener sus ojos puestos para acompañar y también demandar del fiscal y de los encargados de la seguridad pública resultados reales para hacer cambios que el país necesita. Muchas gracias, Leonor, por su palabra y su análisis de la situación. Señor fiscal, le queremos dar oportunidad de responder a estos planteamientos de nuestra amiga Leonor Arteaga, pero también quiero, aprovechando que no hay mucho tiempo, ver si hay por lo menos dos preguntas también de la audiencia para que el señor fiscal pueda responder de una vez a varios temas, ¿no? Por favor, si levantan la mano, esperen el micrófono porque así van a poder escuchar. Adelante aquí, de este lado. Por favor, se identifica también. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Héctor Perla. Soy del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, analista político salvadoreño americano y actualmente visitante investigador en la Asociación Americana de Ciencia Política. En mis investigaciones he conocido que el gobierno ha puesto más de 160 casos de corrupción ante la Fiscalía de gobiernos pasados. Y quería saber qué pasa con esos casos y también relacionado a eso, qué pasa con el caso Paco Flores, que después de su fallecimiento, qué va a pasar con eso, se va a seguir la investigación. Y una segunda pregunta, quiero preguntar acerca de si al fiscal le preocupa la posibilidad de que se politice la derogación de la ley de amnistía y cómo evitar que eso se pase. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí y luego le vamos a pasar la palabra al fiscal. Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Torres. Soy salvadoreño y trabajo en una non-profit aquí en D.C. que se llama Counterpart International. Señor fiscal, mi pregunta es si no cree que la fiscalía ha cometido un error en su estrategia de comunicación de darle mucha publicidad a las investigaciones. Eso parece que ha puesto en sobreaviso a personas tan destacadas como el expresidente Mauricio Funes. Y parece que las detenciones más exitosas fueron las que fueron más silenciosas. En el caso que no hubo anuncios, parece que en ese caso sí hubo éxito, pero solo esa es mi pregunta, si cree que la estrategia de comunicación ha sido exitosa o errónea. Bueno, muchas gracias. Señor fiscal, queremos dar tiempo para que pueda responder, aclarar algunos puntos. Adelante. Bueno, hay varios temas, digamos, algunos más relevantes que otros, pero yo creo que el tema central en nuestro país es el de cumplimiento de la ley. Y no solo en nuestro país, ¿verdad? En nuestros países vecinos también, sin querer señalarlos, pero el tema de cumplir la ley ha sido una de las problemáticas históricas. El sometimiento a la ley se ha venido cuestionando por décadas y por años. Y creo que honestamente a este momento que yo estoy en la institución, puedo decir que mucha gente o muchos ciudadanos no se quieren someter a la ley o no quieren, cumplir con el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Yo creo que superado eso, nuestro país podría tener nuevos visos de seguridad jurídica y de que la gente tenga confianza en que en nuestro país las cosas están bien dentro del marco legal. Nosotros desde la Fiscalía, como decía hace un momento, estamos haciendo nuestro trabajo desde el marco legal, pero también desde los mismos recursos que tenemos. No es una queja, pero la Fiscalía General de la República por años ha venido manejando un presupuesto que digamos es un presupuesto inadecuado, un presupuesto mínimo. Nosotros en este año le planteamos al Estado, al gobierno, al Ministerio de Hacienda, que se nos dotara de un presupuesto que medianamente nos pudiera permitir
abordar tanta problemática como la que se ha mencionado por parte de ustedes, ¿verdad? Que es grande. Las responsabilidades de la Fiscalía General de la República no solo son de la persecución del delito. Creo que uno de los aspectos que también la Fiscalía ha tenido, digamos, apartado, es el cumplimiento de las atribuciones de la Fiscalía General de la República y del Fiscal General. Las responsabilidades del Fiscal General, las atribuciones son muchas en la Constitución. Creo que muchas de ellas no se han venido cumpliendo. Se han hecho enfoques nada más al ataque del crimen, a la persecución del delito, entre otras. Pero las atribuciones del Fiscal General son muchas. Para cumplir con todas esas atribuciones, muchas de ellas pasa por tener los recursos adecuados. Algunas pasan también porque el fiscal o la fiscalía tome carácter y determine que es independiente y tenga que decir las cosas como son. Pero a donde quiero llegar es que nosotros en este momento estamos llevando adelante una estrategia de cumplimiento de la ley. Nuestra visión, nuestra estrategia y nuestro objetivo es ese, que la ley se cumpla independientemente de la persona de que se trate. Las investigaciones están enfocadas en este momento, o mejor dicho, la estrategia a los fiscales, las instrucciones a los jefes son que se cumpla la ley, que no miren rostros, que miren hechos, ¿verdad? Que no miren nombres de personas, sino miren los hechos y los delitos que se están cometiendo. Esa es la estrategia o es la visión que se les ha transmitido a los jefes y a los fiscales. Obviamente, revertir esta situación no es fácil. El cumplimiento, vuelvo al tema del cumplimiento de la ley. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que, como decía Monseñor Romero, la justicia ha estado, digamos, clasificada, ¿verdad? Él decía de que la justicia solo mordía al descalzo. Eso lo estamos tratando de revertir nosotros. No es fácil con los niveles que tenemos de empoderamiento de mucha gente y de muchos grupos en nuestro país hacerlo. Con eso y con los recursos que tenemos. Creemos que vamos por buen camino. Pero yo quiero hacer énfasis en el tema económico, el tema de los recursos. Nuestra institución necesita más recursos y necesita más apoyo. Yo lo dije hace unos días, creemos que con el trabajo que estamos haciendo y que a continuación vamos a hacer, la Fiscalía General de la República y su titular posiblemente se va a quedar solo, ¿verdad? Únicamente va a tener el apoyo a lo mejor de la ciudadanía honrada, de las organizaciones como ustedes y de los cooperantes internacionales. ¿Verdad? No es fácil llevar adelante el cumplimiento de la ley y cuando se tocan ciertas personas y ciertas estructuras. Pero lo vamos a hacer dentro de nuestras competencias. Quiero decirles, nosotros a nuestra llegada hemos visto y hemos hecho cuál era la problemática institucional e hicimos por muchos meses una reingeniería o una reorganización institucional. Pero tenemos que continuar permanentemente haciéndola. Lo que hicimos es tratar de mover a aquella gente que tenía compromisos, que advertimos que tenía compromisos desde adentro de nuestra institución con sujetos o con grupos externos. Trabajamos sobre eso, por lo que se mencionaba en un principio. Hemos tratado de atacar aquellos delitos en general, sin enfocarnos en algunos, con énfasis en los que la población se ve más afectada, obviamente, que son los homicidios, las extorsiones, el tema, el ataque a las pandillas. Pero si nosotros hacemos un resumen corto, podríamos decir que hemos dado respuestas diferentes a la problemática de los delitos. Comenzamos internamente en hacer una revisión y en mover a aquellas personas que advertimos que tenían compromisos, externos, en forma irregular. Luego, había muchos casos ahí retenidos y que todavía tenemos una deuda voluminosa o inmensa de casos que están por años y por años que han estado ahí retenidos o engavetados. En eso estamos trabajando, pero la Fiscalía recibe casos diariamente, ¿verdad? Diariamente recibe casos
normales y, o de diferente tipo, algunos que mediáticamente se les da la denominación de más relevantes. Los recursos que tenemos para enfrentar toda esa problemática no son los adecuados. Pero nosotros hemos hecho una revisión de casos y los hemos abordado. Por ejemplo, nosotros teníamos a nuestra llegada muchas situaciones ahí, digamos, retenidas. Teníamos investigaciones como, por ejemplo, para las alcaldías. ¿Qué es lo que hicimos? Revisar algunos casos en su momento, los hemos llevado a nivel judicial y otros que los estamos revisando. Por ejemplo, iniciamos con hacer procesamientos de alcaldes. ¿Qué hicimos ahí? Procesamos alcaldes, en este caso de la derecha. Procesamos alcaldes del partido Arena, ¿verdad? Procesamos a varios alcaldes y exalcaldes por actos de corrupción. Los llevamos a los tribunales, están procesados. Luego, teníamos una problemática vinculada a las pandillas de la denominada tregua, que por años no se había abordado, que solo se mencionaba mediáticamente, que se abordaba por la anterior administración de la Fiscalía como un tema hipócrita, pero nunca se abordó. Entonces, nosotros la enfrentamos, procesamos a personas que están procesados, algunos en libertad con medidas, pero lo hicimos, ¿verdad? Un tema que estaba ahí por años, que tenía 2 años o más años de estar ahí, 2 años y medio de estar retenido, lo llevamos a los tribunales. También procedimos en caso de temas de armas. Hemos pedido el enjuiciamiento y que se le quite la inmunidad a un exministro, ahora señor Benítez, ahora embajador. Hemos atacado estructuras vinculadas a las pandillas. Hemos casi desarticulado una alcaldía y otras las hemos también investigado. También hemos tenido procesamientos en casos de violaciones a derechos humanos, el tema de exterminio que se venía mencionando y de los procedimientos judiciales o extrajudiciales irregulares de la policía, no se habían tocado. Hemos llevado 2 estructuras, una del occidente del país y otra del oriente fuerte, donde hay particulares y policías vinculados, los hemos procesado. Los procedimientos irregulares de la policía los estamos revisando, incluso en conjunto con la misma policía y seguridad pública. Hemos actuado en un caso fuerte como es el de San Blas, que ahí estaba retenido también y que no se había hecho nada. Nuestra administración lo ha abordado y hemos procesado policías, aún a costa de los posibles señalamientos o la inadversión que nos traiga como fiscalía. Y así tenemos alrededor de 15 o 20 casos que abordó la Procuraduría de Derechos Humanos. Yo me reuní en varias ocasiones con el anterior procurador para abordar este tema. Los estamos revisando, esos hechos vinculados a procedimientos de la policía, los vamos a revisar y vamos a hacer los procesamientos que hay que hacer. Pero yo quiero quizás abordar el tema de que, digamos, la situación del cumplimiento de la ley, de las investigaciones y de que las cosas en nuestro país se cumplan en el marco legal, no es solo de la Fiscalía. La Fiscalía General de la República es parte importante de ese engranaje. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de justicia en nuestro país está conformado, obviamente, por la Corte Suprema de Justicia, por el órgano judicial. Está la Seguridad Pública, está la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General, el Consejo Nacional de la Judicatura y otros entes vinculados alrededor de las instituciones, de estas instituciones, la Corte de Cuentas. Hay una problemática fuerte en este momento en nuestro país en 2 formas. La primera, tenemos en este momento instituciones acéfalas. Tenemos instituciones como son la Corte de Cuentas acéfala, que es una institución que por años ha venido siendo cuestionada, ¿verdad? Y está acéfala. El Consejo Nacional de la Judicatura, que es el que determina y escoge, digamos, a los jueces, y tiene una función práctica importante en esa área, está céfala también. Tenemos también en este momento la Procuraduría de Derechos Humanos, la céfala. Entonces, tenemos un contexto ahorita, digamos, que está en esa parte que es necesario abordarla de parte de las instituciones correspondientes, que es la Asamblea Legislativa.
Ese es un contexto. Pero ¿cuál es el otro contexto? En el tema de las investigaciones, en este momento, como Fiscalía, creemos que estamos haciendo lo importante y que estamos atacando independientemente de las personas que se trate y que se cumpla la ley en forma, digamos, uniforme para todos. Pero hemos tenido las primeras experiencias, que son nosotros en la Fiscalía le estamos llamando el termómetro, los primeros casos que estamos sometiendo al termómetro del órgano judicial. Pero en las últimas semanas hemos tenido unas respuestas que desde nuestro punto de vista no son las adecuadas en el órgano judicial. Yo he hecho crítica fuerte porque tengo que decirlo. Nosotros tenemos que procesar a las personas, pero también la Fiscalía y su titular no se puede quedar callado. Tiene que abordar y decir las cosas públicamente. Hemos tenido respuestas que no creemos que son las correctas a los últimos casos que hemos llevado al órgano judicial. Digamos que el órgano judicial, los jueces son independientes, ¿sí?, constitucionalmente, pero esa independencia no es absoluta. Esa independencia está amarrada a la dependencia de la ley. Los jueces deben resolver de conformidad a la ley. Pero creemos que la duda que tenemos en este momento nosotros es, si nosotros como Fiscalía, en cooperación con la PNC, hacemos las investigaciones adecuadas, pero si las llevamos al órgano judicial, nosotros vamos a tener, digamos, un desgaste fuerte, cuestionamientos en cuanto a estar tocando a ciertas personas. Pero ¿qué va a ocurrir cuando las llevemos al órgano judicial? ¿Qué ha ocurrido con estos primeros casos? Si el órgano judicial, si los jueces no dan la respuesta adecuada, no estoy diciendo la respuesta que le conviene a la Fiscalía, no, o a nuestras investigaciones, no, la respuesta correcta de conformidad a las pruebas. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber un desgaste primero porque lo que se empieza a decir es que la Fiscalía no está sustentando los casos o las investigaciones no van debidamente documentadas y que hay falencias de parte nuestra. Cuando a lo mejor lo que ocurre es que la respuesta que están dando algunos jueces no son las adecuadas. Y esa parte nosotros creemos que es importante, porque en el engranaje no es solo la Fiscalía, ¿eh? Hay diversos actores. Digo y repito que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pasar haciendo investigaciones a futuro y las podemos estar llevando. Pero si hay factores que inciden ahí de diferente tipo, de presiones políticas, de factores económicos, de empoderamiento de grupos que puedan incidir en la respuesta que dé el órgano judicial, es bien complicado que estas investigaciones pudieran dar su respuesta adecuada. No estoy diciendo con esto y vaticinando que así va a ser, pero los primeros casos que nosotros hemos llevado a los tribunales estos últimos meses o semanas, nos hemos quedado de alguna manera sin sabores porque creemos que las respuestas o las resoluciones judiciales no han sido las adecuadas. Quiero terminar mencionando que en el tema de recursos, nosotros en este momento estamos enfrentando una delincuencia y atribuciones con los recursos inadecuados. La delincuencia está aquí arriba y nosotros estamos más abajo. Estamos priorizando recursos. Nuestros fiscales están cansados, están llevando el triple de trabajo del que deberían llevar. Nuestros fiscales se desvelan, nuestros fiscales están trabajando las 24 horas, trabajan los fines de semana sin que se les reconozca económicamente su trabajo. Tenemos fiscales mal pagados. En este momento les hemos dado la semana pasada algún nivel de económico, digamos, de alguna nivelación mínima. Pero nuestros fiscales están muy mal pagados. Tenemos niveles fuertes de carga laboral para ellos. Ojalá tuviéramos los recursos. Nosotros estábamos pidiéndole al Ejecutivo 80 millones. Pareciera que no nos van a dar ese presupuesto para el otro año. Eso incide mucho, hay que reconocerlo, en la labor de nuestra institución. Quiero hacer referencia en algunos aspectos que se mencionaban, como por ejemplo, en el caso del abordaje que se ha venido haciendo por años en el tema de las investigaciones, específicamente en la forma de abordar la prueba, por ejemplo. Creemos de que no es tan cierto, o por lo menos este año hemos cambiado esa temática. No estamos nada más fincándonos en la prueba testimonial, no nos estamos fincando en la prueba, digamos, de testigos criteriados,
Estamos trabajando mucho ahora la prueba técnica, hemos subido los niveles de la prueba técnica. Los últimos casos de alguna connotación que hemos llevado a nivel judicial han sido con prueba técnica, con prueba de escuchas telefónicas incluso. Es decir, estamos mejorando, pero esto no significa que los niveles que tengamos de manejo de la prueba no significa que no tengamos que digamos, mejorarlos. En cuanto a que se menciona de que la institución debe de crear, digamos, algunas unidades o nuevas unidades y reorganizarse, estamos totalmente de acuerdo, pero esto pasa por recursos. Tenemos nuevas leyes, tenemos delitos, lo que se le denomina delitos cibernéticos, tenemos nuevas leyes de género que abordan estas temáticas. No tenemos recursos en este momento, digamos, estatales para crear esas unidades. Estamos dándole el abordaje, estamos incluso pidiéndole la cooperación a los cooperantes, ayuda en cuanto a esto. Pero me quiero referir específicamente en cuanto al tema de la impunidad de nuestro país. Yo no había hecho ninguna mención, no había hecho ningún anuncio. Creo que ahora, en este momento, lo voy a hacer. El tema de la impunidad en nuestro país no se puede ocultar. Es decir, no se puede ocultar el sol con un dedo. Esto tiene que ver con el sometimiento que yo decía a la ley. Sí han existido niveles de impunidad y siguen existiendo. Por lo tanto, creemos en los diversos delitos. Por lo tanto, creemos que estamos trabajando sobre eso, no solo la fiscalía, la policía, el gobierno, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de la Corte Suprema y otras entidades, el Tribunal de Ética, algunos más y otros menos dentro de sus competencias. Creo que todos estamos aportando. Pero hablando de la Fiscalía, en este momento estamos trabajando ya y vamos a trabajar sobre la impunidad. En este momento les voy a anunciar a ustedes que vamos a crear una unidad, un grupo de fiscales contra la impunidad. Lo vamos a anunciar dentro de poco. Es más, esos fiscales ya están trabajando en relación a diversos delitos relacionados con la impunidad. Vamos a crear ese grupo, esa unidad de fiscales contra la impunidad. Vamos a tratar de hacer los esfuerzos adecuados para que en nuestro país bajen los niveles de impunidad. Creemos de que este trabajo enfocado desde esa óptica nos va a traer, e incluso en este momento ya nos está trayendo, algunos señalamientos y algunos cuestionamientos. La Fiscalía y su titular va a tener que fincarse, la Fiscalía va a tener que tomar, digamos, posición seria, ¿verdad?, cuando se nos haga algunos cuestionamientos. Yo lo decía hace unos días en una entrevista, no es fácil hacer algunas investigaciones. Porque si usted, digamos, vincula investigaciones a ciertas personas o a ciertos sectores, estos sectores, se pronuncian. Si usted investiga, digamos, sectores de derecha, se alegra la izquierda, ¿verdad? La derecha se molesta. Si usted investiga, digamos, sectores o personas vinculadas a la izquierda, se alegra la derecha y se molesta la izquierda. Pero nosotros estamos haciendo nuestras investigaciones de conformidad a la ley y sin ver, digamos, ideología ni algo parecido. Yo lo mencionaba, creo que en el tema de la corrupción estamos mandando mensajes ya fuertes de que nadie puede estar sobre la ley, sobre la corrupción. Estamos mandando diferentes mensajes ya. Vamos a seguir trabajando fuertemente con este grupo contra la impunidad que se va a crear. Pero todo pasa también por los recursos que pudiéramos tener. No obstante, sin esos recursos vamos a hacer nuestro trabajo, es decir, vamos a hacerlo, valga la redundancia, lo que tengamos que hacer. Quiero decir que habrán algunos otros temas, por ejemplo, el que mencionaba el señor Damián Villacorta. En esto pudieran haber acá, mencionaba la segunda persona que, que,
que aborda esta temática, donde está el tema de, por ejemplo, del abordaje que pudiéramos hacer nosotros a casos anteriores que tenemos en nuestra institución. Se habla de 160 casos de que denunció el gobierno anterior y algunos otros casos que ha denunciado, creo que el ministro de Obras Públicas o este gobierno, Transparencia. Nosotros decimos, pues lo vamos a investigar y vamos a hacer el abordaje correspondiente. Lo que pasa es que con los recursos que tenemos nosotros, tenemos una fiscalía con fiscales, un grupo de fiscales limitado, no podemos abordar todos los casos. Tenemos que priorizar las investigaciones, pero todos esos casos los vamos a tener que abordar independientemente de quien los haya denunciado e independientemente de quien sea la persona denunciada. Se mencionaba también al señor Héctor, creo que mencionaba esto, evitar, decía también él, en cuanto a que no se haga un abordaje político de la derogatoria parcial de la ley de amnistía. Yo creo que es bien difícil evitar que en nuestro país, en la clase política, no se pronuncie, es bien difícil, ¿verdad? Incluso sobre las investigaciones. Yo hace unos días pedía que por favor existan pronunciamientos, no se puede evitar eso, tenemos libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluso de los políticos, de los partidos políticos, de funcionarios incluso, pero yo hacía un llamado que nos dejen trabajar, que se hagan señalamientos objetivos, de que se diga y se cuestione a la institución si estamos haciendo las cosas mal, pero lo que no debe hacerse es cuestionar directamente las investigaciones o querer teledirigir a que la fiscalía se vaya por determinado camino en las investigaciones. Eso no es válido, eso totalmente no es válido. Y eso ocurre en nuestro país, esos pronunciamientos se hacen. Nosotros hacemos caso omiso de lo que no debemos, es decir, ser receptores. Obviamente, habrá algunos señalamientos que son válidos, pero las investigaciones deben respetarse. La institución debe respetarse, la fiscalía debe respetarse en el ámbito de sus competencias. En cuanto a la ley de amnistía, va a ser bien difícil de que no exista, si ya existió en estas últimas semanas, el abordaje político sobre ella. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la fiscalía va a hacer lo que tenga que hacer. La ley de amnistía lo que ha traído es, digamos, le ha dado señalamientos a diversas instituciones, ¿verdad? Incluso la Asamblea Legislativa le ha dado sus competencias. Pero nosotros desde la Fiscalía vamos a hacer prevalecer esa sentencia en sus diferentes ámbitos. Que no se aborde políticamente va a ser difícil, ¿verdad? Evitarlo. Nosotros en el ámbito político tratamos como institución de no inmiscuirnos, de evitarlo. Finalmente, creo que se hizo una pregunta, no anoté quién la hizo, la última persona que intervino, sobre la estrategia de investigación en el caso, creo que, del presidente Funes o en estos últimos casos. Y que si ha funcionado y tal vez ha incidido en la investigación y que en otros casos se ha tenido una mejor respuesta porque se hizo un mejor manejo de la estrategia de publicidad o comunicación. Yo creería de que lo que ocurre es que mucha gente pide de que los casos o la temática de las investigaciones sea transparente y que se digamos se transparente a la población. Pero mucha gente dice, miren, no se debe transparentar porque eso incide, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que buscar un intermedio para tratar de que la gente o la población esté informada, pero obviamente tenemos que buscar también y tenemos normativa legal que nos impide ir más allá a dar ciertas informaciones. ¿Qué ha ocurrido con algunos casos? Algunos casos que no han tenido, digamos, tanta connotación mediática o pública, se han llevado a los tribunales. En el caso del expresidente Funes, se le ha dado una gran connotación, obviamente, porque los medios de comunicación, la población está ávida, en ese caso y en algo otro, de conocer qué está ocurriendo.
pero nosotros vamos a trabajar, a tratar de mejorar nuestro sistema de comunicación para hacerlo en forma objetiva a futuro. En este caso, que es lo que ha ocurrido, el abordaje que se ha dado, sí, se ha hecho mucho abordaje, digamos, mediático, pero es porque la población ha estado preguntando y los medios de comunicación prácticamente están cerca de los tribunales, de la fiscalía, y déjeme decirle que mucha información en este caso no ha salido de la misma fiscalía. Nosotros hemos ido a hacer algunos allanamientos a algunos lugares, a algunas casas, oficinas, y ya los medios de comunicación ya tenían esa información. Han llegado primero que nosotros a los lugares. Y esta información solo la conocía la fiscalía, la policía y los juzgados que emitieron las órdenes de allanamiento. Entonces pudiera decirse, la fiscalía le ha estado dando demasiada connotación a este caso, lo cual no ha sido así. Mucha información ha salido en forma paralela. A lo mejor vamos a tener que revisar ese tema. Pero yo creo que la población tiene que estar informada. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. En algunos casos vamos a tener que declarar la reserva de las investigaciones por protección de testigos o por otros aspectos legales. En otros casos van a quedar abiertos sin reserva. Pero esto es lo que ha ocurrido en este tema de la comunicación de los casos. Espero haber abordado toda la temática. Si habrán algunos temas, pues estoy a su orden. Gracias, señor fiscal, por su respuesta exhaustiva en muchos temas. Yo creo que respetando su agenda, su horario, le voy a dar la palabra un minuto a Leonor, si tiene algún comentario final, y luego daremos conclusión al evento. Creo que sí es importante que en la fiscalía se trabaje en dar más incentivos positivos a los fiscales. Es cierto que hay mucho desencanto y sobrecarga de trabajo, pero también deben haber controles internos, ¿no? Estos dos temas deben caminar a la par. Es decir, fiscales deben ser recompensados por su buen trabajo, pero también deben haber dentro de la fiscalía un fortalecimiento de las unidades internas para deducir responsabilidades de aquellos que no cumplan con su rol. Segundo, estoy totalmente de acuerdo que la fiscalía tiene una tarea gigantesca, se necesitan más recursos, pero también para recibir más recursos, no solo del Estado, sino de la cooperación, la fiscalía debe dar pasos en firme y mostrar que tiene planes, estrategias, casos sólidos, ¿no? Y creo que ahí la experiencia del Ministerio Público de Guatemala es muy útil, ¿no? Una fiscalía con facultades y recursos similares, ha dado pasos de gigante y El Salvador tiene mucho que aprender en eso. Con 10 segundos, la ley de amnistía es una oportunidad, la sentencia que declara inconstitucional la ley de amnistía es una oportunidad para que el país y la fiscalía en particular cumpla con lo que son obligaciones internacionales, obligaciones que la ley le da. No se trata de hacer una cacería de brujas, ahí hay, digamos, ya muchos criterios de priorización de por dónde empezar. Los tres casos donde la ley de amnistía ya fue aplicada deben reabrirse: el Mozote, el asesinato de Monseñor Romero y la investigación de los autores intelectuales del caso de los jesuitas. Los cuatro casos donde hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el resto no son más de 50 denuncias que a lo largo de los años la sociedad civil ha presentado y por ahí habrán algunos casos. Para eso es necesario que la Fiscalía reestructure la unidad de derechos humanos y cree una política de persecución especial en estos casos, también usando la amplísima experiencia comparada que hay en la región para juzgar graves violaciones a derechos humanos, y ahí ofrezco el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso y muchos otros que con mucho gusto podemos en los próximos meses entablar más diálogo con la Fiscalía y apoyar en esta línea. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leonor, por su participación. Otra vez queremos agradecer mucho la paciencia y la participación del ministro Ramírez Landeverde y del fiscal general Meléndez. Muchas gracias por sus palabras y por abordar estos temas a veces un poco sensibles, pero esenciales para El Salvador y la región y obviamente para Estados Unidos también.
Quiero agradecer a mis colegas del Wilson Center también, Diana Negroponte, Verónica Colón, Jacqueline Dossel, y nuestras voluntarias y el equipo de AV. Yo sé que fue bastante complicado, pero we thank you all for your participation. Muchas gracias, señor fiscal. Tenga buen día.